para nuestra comunidad, ya que nuestra querida amiga, Janine, murió ayer. Ha sido una mujer noble, ha sido una mujer buena, ha sido una de tus sacerdotisas, como ya tú sabes. Anoche, al ocaso, su cuerpo fue incinerado, fue dado de comer al fuego, y aquí tenemos sus restos, que hoy, oh madre, te ofrecemos, para que la sigas protegiendo allá donde ahora esté, para que esté contigo para siempre. Janine fue una mujer noble, de un gran linaje y una gran casta, esposa de Baylar, un gran guerrero. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestro honor el poder hoy entregarla a la diosa y hacer el honor que ella merece, ya que fue una parte importante y buena. Y así os lo demostramos ante toda la comunidad. Todo vuestro opicum va a hablar sobre ella, para que, oh diosa, no olvide jamás quién fue y lo que representó para todos nosotros y lo grande que es nuestra pérdida. Oh gran diosa, yo ofrezco este vino, con el cual nuestra aldea siempre realizaba las celebraciones, en el cual Cánide siempre estaba. Fue una gran mujer, como bien sabéis. Ayudaba a la aldea, nos ayudaba a todos, y por ello quiero ofrecer este vino, para que podáis celebrar su muerte como nosotros lo celebramos el día. Oh, grandiosa, acepta esta ofrenda de mi amiga, de mi consejera, Janine. Oh, grandiosa, acepta este ungüentario donde Janine guardaba los aceites curativos con los que siempre trataba nuestras enfermedades. Acepta este incienso y recuerda a nuestra Janine, que siempre nos protegió y me curó en todos sus encuentros. Oh, graciosa, acepta esta vasija de nuestra amiga Janine, que tanto nos cuidó. Para que ahora que ella está en tinieblas, la alumbre, como ella nos alumbraba a todos cuando nosotros estábamos en tinieblas, y encuentre el camino a su lado, y para que la puedas acoger una vez más. Oh, grandiosa, te ofrezco este voto de Janine, tu hija que va hacia tu presencia. Oh, gran diosa, permitidme recordar el linaje noble de Janine, linaje guerrero, que tantas veces curó y cosió mis heridas de batalla, que fue capaz de salvarme de la fiebre en la última luna roja. Por ella, os ofrezco mi falcata y mi promesa de seguir defendiendo esta tierra y este pueblo, gracias a Janine, mi diosa.
sean buenas para ti, que hagan honor a tu grandeza y hagan honor a nuestra gran hermana Canine. Ahora que su cuerpo reposa junto a ti, para recordar su gran linaje, para recordar todo lo que nos dio, como habéis visto, era una mujer muy querida en esta comunidad, no solo como persona y como curadora. Nos acompañó siempre y además nos dio 5 hijos sanos que la han sobrevivido. Aunque destrozados ahora por su pérdida, ellos siempre seguirán cumpliendo los preceptos que ella les enseñó. Siempre seguirán adorándote a ti, señora. Ahora, para hacer mayor honor a su linaje, a su obra y a su familia, celebraremos una monomaquia en su honor. Esperemos que todo esto sea grato para ti y la cojas en tu seno, para que siempre nos espere allá donde todos iremos. Pueblo de Divisosa, somos guerreros libres, nobles de linaje. Os presento a mi contrincante, conocido por su bravura, su fiereza, por las veces que ha defendido este ómnibus. Él es Horizon, grande entre los grandes. Hemos elegido a él para esta monomaquia, porque con su fuerza, su honor y todo lo que ha conseguido en batalla, honre a Canine en este día. Permitidme aquí que presente a mi rival, mi compañero, mi hermano de armas. No conozco a nadie con quien moriría más a gusto. Él es Alucio, capitán de 1500 jinetes, capaz de hacer temblar a Roma y a la misma Cartago. Es con él con el que voy a luchar. Y es con él con el que vamos a dar honor a nuestra hermana Canina. Sea pues, como bien he sabido todos vosotros, la sangre de un guerrero es sagrada. Es absurdo que no habiendo pleito entre nosotros sea un combate a muerte. No podemos hacer que las fuerzas de la aldea del Opidum sean cada vez menores. Es un combate entre guerreros avezados cuyo honor y cuya bravura está más que demostrada. Por eso será un combate duro. Seguramente habrá heridas, pero no habrá muerte, porque no sería la mejor forma de honrar en este día ni a la diosa ni a Camilo. Sea.
Sea. ¿Habéis luchado por la armadura para que defensa? Sí, pues, honrado. ¡Honra! ¡A Horizon! ¡Honra! ¡Honra! ¡Honra a Horizon! Y ya es un placer estar con ustedes.
Gracias.